Vamos a hablar esta noche de dragones. Nuestro amigo, el padre Athanasius Kircher, ha dicho que existen 5 familias de dragones. El Draconis Teutónica, que está en Alemania, pero también en Escandinavia. El Draconis Galli, que anda por Francia, Italia y España. El Draconis Albionensis, que es el de Inglaterra. El Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, y el Draconicus Sinoensis, que es el asiático. Kircher indicó la inexistencia de dragones americanos. Después de agruparlos geográficamente, escribió, leo a Kircher. Kircher, el genio jesuita del siglo XVII, que escribió acerca de todo. Leeré, puesto que los animales de este tipo, en su mayoría, buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Y agrega, distingo 2 clases, con y sin alas. Ah, bueno. Ah, muy bien. Ya es una clasificación. En el Mundus Subterraneus, cuenta Kircher, una historia sobre una lucha entre un dragón y un caballero llamado Gozione en la isla de Rodas en el año 1349. Describe al monstruo con el volumen de un caballo, el cuello largo y la cabeza de serpiente con orejas de mula. Tenía alas azules, pero avanzaba casi siempre corriendo. Volaba, quiero decir, poco. Gozione, para ganarle la lucha, quiso imitar al dragón. Construyó un armazón de estopa y compró un corcel y 2 perros ingleses que metió dentro del disfraz y así practicó distintos ataques durante 2 meses. Cuando el dragón apareció, solo debió exhalar, según Kircher, sus alientos mefíticos para que el caballero cayera desmayado. Unos esclavos lo salvaron y lo llevaron inconsciente a la ciudad. Gozione no se atrevió jamás a luchar contra aquel dragón ni contra ningún otro. Borges cuenta en el libro de los seres imaginarios que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y 4 garras, cada una provista de 4 uñas. Se habla asimismo de 9 semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco y sus escamas a las de un pez. Catálogo. Hay ejemplares a los cuales le faltan las orejas y que oyen por los cuernos. ¡Qué bueno! Sí. Mira, ese señor es práctico para alguna se gente. Se tapa la nariz y respira por los cuernos. Bien. Y dice, es habitual representar a los dragones con una perla que cuelga de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder. Y es inofensivo si se la quita. Mira vos, tanto espamento le sacan la perla y no es nada. Es un caniche. Es un gil. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y un aliento abrasador. Cuidado. Lanza fuego por sus fauces. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal. Devoraban a la gente, a veces custodiaban tesoros en el fondo del mar o en las entrañas de la tierra, o eran carceleros de hermosas doncellas a las que se debía rescatar. Su presencia, especialmente en el vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. La leyenda occidental del héroe matador de dragones
ofrece muchas versiones. No, ahí está San Jorge, siempre representando, siempre representado en un caballo blanco con una lanza en la mano. Este relato, el de San Jorge y el dragón, aparece en la época de las cruzadas. Ocurrió todo esto cerca de Libia, donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores y que empezó primero a exigirles ovejas. ¿Vio cómo es esto, no? Sí. Primero les pedía ovejas y después muchachas para saciar su hambre, las ovejas. Sí, sí. Todo se complicó cuando le tocó a la hija del rey. Ni le digo a la oveja del rey, claro, porque... El soberano se negó a otorgar semejante tributo. Porque yo creo que era así la historia. Hacían un sorteo. Ah, y justo tocó... Eva, hacían un sorteo. Sorteo, fulán, la hija de fulán. Fenómeno. La hija de fulán, unos boy scouts tenían, sí, que sacaban la bolita. La hija de fulán, por ahí le toca la hija del rey. Oh, dice el rey, momento, dice. Yo soy el rey, no la entrego. Y los pobladores que ya habían entregado sus hijas se rebelaron. Y al rey no le quedó otra alternativa que aceptar este sacrificio y le llevó a la muchacha al dragón. Dice, aquí tiene. Y fue en ese mismo momento cuando San Jorge irrumpió contra la bestia, me refiero al dragón, sí, y lo atravesó con su lanza. Más tarde ató al dragón y lo paseó por la ciudad. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. El que se comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. El que se comía la lengua, el don de ganar las discusiones. Y así, etcétera. Y así hasta donde ustedes deseen continuar. Bueno, el dragón de China era considerado un animal benéfico. Habitaba en el cielo y era presagio de buena suerte y excelentes cosechas. Cuando los chinos veían un dragón en el cielo, decían, buena suerte y excelentes cosechas. En el centro y en el norte de China eran considerados deidades de la lluvia, que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Fei Ling, el que controlaba los vientos en la China, no era más grande que un tigre, era un dragón controlador de vientos. Era un dragón chiquito. Un dragoncito. Un dragoncito, sí. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad, pero también podían hacerse invisibles, como es actualmente el caso. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies, cuyo tamaño variaba desde unos pocos metros hasta el gran Qientang, que medía 300 metros desde las fauces hasta la cola. Ese era un pedazo de dragón. Sí, es larguito, sí. Ese es un pedazo de dragón. Este dragón podía cambiar de color, pero de nacimiento era rojo. Nacía colorado y después cambiaba. ¿Y de qué color cambiaba? Podía ser verdecito. ¿Pero por qué verdecito? Yo si tuviera que dibujar un dragón, lo dibujaría verdecito. Son más bien rojos los dragones. No, está loco usted. Ah, no, es verdad, son verdes. Dragón es verde, señor. ¿No se confunde con el cocodrilo y todo eso? Sí. Las primeras crónicas históricas atribuían a los dragones la paternidad de los primeros emperadores. Durante siglos, nos recuerda Borges esto, el dragón fue el emblema imperial, el trono del emperador se llamó el trono del dragón, el rostro del emperador, el rostro del dragón. Para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en un dragón. ¿Sabés cómo estoy? Como dijimos acerca de Qientang, los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. El negro para la destrucción. ¿Qué tal? Uh-huh. El amarillito para la muerte. El azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Usted ve un dragón azul, dice, chao, nació Pablo Pérez. Sí.
Así, cuando nació Confucio, allá por el año 550 a.C., dos dragones de este color... ¿De cuál? De este, volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento. Ah, mirá vos, entonces, es cierto. Bueno, señor... Yo hasta este momento no creía, pero cuando gentes seguidoras de Confucio cuentan esto... No van a mentir invocando el nombre de Confucio porque él no lo hubiera permitido, ¿me entiendes? Bueno, sí. De manera que existen los dragones, yo mismo me acabo de convertir no al budismo, sino al confucianismo. Claro. Bien, los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones. Se creía que eran capaces de entender, no sé si los poetas o los dragones, y transmitir a los mortales... los misterios del mundo. Evidentemente son los poetas. En otro orden, Homero, en su descripción del escudo de Heracles, dice: lleva el horror escamoso de un dragón con los ojos torcidos que miran de soslayo y lanzan fuego reluciente. Hesíodo, al describir el mismo objeto, agregó: la boca estaba llena de dientes, y tenían voces distintas. Sí, claro. Que dibujaban una hilera blanca, pavorosa e inaccesible. Ah, ya. Filóstrato hizo distinción entre dragones de monte y dragones de pantano. No va a comparar una cosa con otra. Una cosa es el dragón de monte y otra muy distinta... El del pantano. El del pantano. Los de monte tienen una cresta moderada que va creciendo a medida que envejecen. Los de pantano no tienen cresta. ¿Sabe de qué se alimentan los dragones de pantano? ¿Y de qué? ¿De los que de elefantes? ¿De elefantes? Claro. Bueno, ahí está otro mito, el de Carnabón, rey de los getas. ¿Qué cosa? El rey de los getas parece un tipo aficionado a pechar, es un a manguear. Un tipo que anda jeteando. Por eso es el rey de los getas. Ahí viene, mirá. Sí, lo conozco, creo. En un principio, Carnabón recibió a Triptolemo. Y Triptolemo, que estaba al servicio de Demeter, recorría la tierra en un carro tirado por dragones, no una yunta de ruanos, dragones, para dar a conocer a los hombres el cultivo del trigo. Nadie sabía cultivar el trigo, el tipo agarró un carro a todos dragones y dice: ay, dice, vamos a enseñar por ahí a cultivar trigo. Pero después Carnabón atacó a Triptolemo y le mató un dragón, le mató. Le mató a... ¿Al a Sarasa. Eran dos dragones. Demeter acudió en ese instante, fulminó al rey y lo colocó entre los astros, donde lo representó matando a un dragón, justamente. Aparece también Cleóstrato, un muchacho de Tespias, que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo. Veo que los dragones tienen esa costumbre. Sí, sí. Mismo caso que San Jorge, ¿no? Y salió él sorteado, el propio Cleóstrato. Entonces, dice, yo voy a ir, se fabricó una coraza metálica con garfio de hierro y se dejó comer. Le agarró al dragón una indigestión en los garfios de fierro, qué sé yo, y el dragón murió de indigestión. Y listo. Y así libró a su patria del dragón. Qué rara esa muerte. Es un poco raro. Ya que se encargó de diseñar un dragón. Recuérdese al dragón de Colquíde, que era hijo de Kidna, aquel monstruo como las yeguas de los pura sangre de carrera, Kidna engendraba monstruos famosos. Bueno, este dragón velaba por la seguridad del vellocino de oro que nuestro amigo Jasón debió recuperar, ¿no? Y lo durmieron. Para que abandonara la vigilancia, lo durmieron. Después estaba el dragón llamado Pitón, que andaba por Delfos. Muchísimos, muchísimos dragones. Últimamente, es cierto que los dragones más famosos están en Game of Thrones, ¿no? La serie
donde hay unos... La reina Daenerys, que es una petisa rubia, que anda siempre por ahí, se consiguió unos huevos de dragón. Uh-huh. ¿Qué pasa con el que se come los huevos del dragón? Y me imagino que nada, ¿o sí? Digo, no. Tiene una maldición. No era que el que se comía el corazón se hacía valiente. ¿Y el de los huevos? El que se comía el cerebro se hacía inteligente. El que se come los huevos, ¿qué le pasa? Feliz Pascua, señor. Entonces, esta reina, Daenerys Targaryen, dicha Khaleesi también, hizo... empolló, por así decir, bueno, señor, los huevos del dragón y le salieron ahí los dragones. Y son ahora los dragones más famosos de este mundo, ¿no? Vamos a escuchar la canción de Game of Thrones en homenaje a la reina Khaleesi y a sus dragones.